En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En la fiesta del patrono de nuestra diócesis, San Julián, el pueblo cristiano que peregrina en estas tierras,
pastores y pastoreados, pedimos al Señor perdón de nuestros pecados, al mismo tiempo que le damos gracias por los beneficios que en este año hemos recibido. Por la intercesión de nuestro patrono San Julián, le pedimos que nos libre de la pandemia que padecemos y que los enfermos puedan recobrar pronto la salud. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Por la intercesión y los méritos de Santa María, siempre Virgen, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso os conceda tiempo para una verdadera y fructuosa penitencia, un corazón siempre convertido, enmienda de la vida y perseverancia en el bien obrar. Y después de perdonar todos vuestros pecados, os conceda la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Aviva, Señor, en tu pueblo el espíritu de caridad que tan copiosamente infundiste en tu obispo San Julián, y concede a cuando celebramos su fiesta poder llegar a ti imitando sus ejemplos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor. El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora. Enseguida te brotará la carne sana. Te abrirá camino la justicia. Detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Gritarás y te dirá: aquí estoy. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas. Tu oscuridad se volverá a mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre. Hará fuertes tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Palabra de Dios. Dichoso quien reparte limosna a los pobres. Dichoso quien reparte limosna a los pobres. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien reparte limosna a los pobres. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien reparte limosna a los pobres. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien reparte limosna a los pobres. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien reparte limosna a los pobres. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días decía Pablo a los principales de la iglesia de Éfeso: tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su Hijo. Ya sé que cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso alguno de vosotros deformará la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Por eso, estad alerta. Acordaos que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra, que es gracia,
y tiene poder para construiros y daros parte en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre os he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándonos de las palabras del Señor Jesús. Más vale dar que recibir. Más dichoso es el que da que el que recibe. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Vosotros benditos de mi Padre, dice el Señor, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Aleluya, aleluya. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si, pues, la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida, pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran ni siegan ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba, hoy que está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
queridos fieles todos. Saludo muy particular a quienes nos siguen desde sus casas por la televisión, celebrando esta gran fiesta de nuestro patrono, San Julián. Este año la celebramos en unas circunstancias especiales que nos obligan a hacerlo poniendo particular cuidado en observar las medidas dictadas por las autoridades sanitarias. Por eso, aunque no solo por eso, es una celebración teñida de cierta nostalgia, dominada por la sensación de ausencia de personas amigas y de familias muy cercanas. Quiera el Señor, así lo pedimos hoy por la intercesión de San Julián, nuestro patrono, que pase este difícil tiempo y pronto todos podamos tener a disposición remedios eficaces para vencer la pandemia. El Concilio Vaticano II nos enseña a los cristianos y a cuantos quieran dejarse iluminar por la luz de sus enseñanzas que hemos de saber interpretar las señales de los tiempos. Dios nuestro Señor acompaña a los hombres en la historia y nos habla de numerosas maneras, con hechos y con palabras, en los acontecimientos, a través de las personas, por medio de hombres sabios, de los padres, de los maestros. Habla de manera particular en el interior de cada uno, en la propia conciencia, y habla sobre todo por medio de Jesucristo, que es su palabra viviente, recogida en el Evangelio y transmitida por la Iglesia. Dios habla a los hombres, aunque nosotros no siempre escuchemos su palabra. Distraídos como estamos en mil ocupaciones, ensordecidos por tantos y tan contradictorios discursos, atentos a demasiados reclamos que nos impiden escuchar al Dios que generalmente no habla a voces, sino susurrando sus palabras en nuestros oídos. Y o no logramos oírle o pasamos por alto sus mensajes. Seguramente somos muchos los que nos hemos preguntado en algún momento por el significado de la pandemia. Es una palabra que Dios nos dirige, cuyo significado no alcanzamos a descifrar. O si se trata de un fenómeno, carece de significado, simple suceso, acontecimiento vacío de mensaje, de contenido. Nada nos dice y nadie nos habla en él. Pero entonces, este y otros hechos resultan incomprensibles y no es razonable siquiera hacerse preguntas sobre ellos. Incomprensibles, puesto que solo las palabras, los gestos o los signos, también ellos palabra, son transmisores de significado y, por tanto, interpretables. La pandemia es uno de esos fenómenos que hemos de renunciar a leer, a interpretar. No, desde luego. De hecho, son muchas las personas que han leído y descubierto significados de mayor o menor calado en esta realidad que nos anonada, que nos desconcierta, que nos llena de sorpresa, al no tener en nuestras manos, al no poder nosotros dominar la voluntad. Pero esto constituye quizás una primera enseñanza. Estamos lejos de ser señores sin más del universo. Las cosas no ocurren porque así las queramos nosotros. Suceden a veces en contra de nuestra voluntad. Son muchas las realidades, repito, que nos anonadan, que nos humillan, que doblegan el orgullo y la soberbia de los hombres que una y otra vez piensan poder construir torres de Babel que les hacen creer que poseen un poder absoluto, que pueden llegar realmente a ser como dioses. Pero esta es la gran enseñanza que resuena desde los orígenes del mundo y que está en la raíz de todo pecado.
El hombre hecho imagen y semejanza de Dios sucumbe fácilmente a la tentación de creerse Dios, de hacer de su voluntad ley. Se engaña con la ilusión de que todo está bajo sus pies y olvida la sencilla verdad que Pablo nos recuerda crudamente. Nada tienes que no haya recibido. Y entonces, ¿qué razón hay para tanto orgullo? Como si nadie te lo hubiera dado. Este es el significado que muchos han descubierto en la pandemia, entendida como palabra que nos es dicha, como mensaje que hemos de saber descifrar. Una llamada a la humildad, un redescubrimiento de nuestra fragilidad, de nuestra condición de criaturas, que nos lleva a la adoración, al reconocimiento de alguien que está por encima de nosotros, de una sabiduría que no es humana, una sabiduría que conoce y entiende todas las cosas, la sabiduría de Dios que las ha hecho todas y conoce, por tanto, Él solo, su verdad más íntima. ¿Será un castigo de Dios? ¿Ese es el significado de la pandemia? No sería prudente dar una respuesta demasiado rápida. Necesitaríamos un profeta que supiera leer con certeza y descubrir el significado de este fenómeno. No todos admiten ciertamente que se trate de algo que tiene un significado para nosotros. No admiten que sea una palabra de Dios dirigida al mundo. Pero para un cristiano resulta difícil olvidar lo que Jesús dice a todos. Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero. Y cuando sopla el sur, decís, va a hacer bochorno. Y sucede. Hipócritas, concluye el Señor. ¿Sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Pero que nadie piense en un Dios vengador, justiciero, rencoroso o resentido. Para ello basta recordar las solemnes palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. O las que Dios pone en boca del profeta Ezequiel. Yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se convierta y viva. Y por su parte, la carta a los Hebreos, citando el libro de los Proverbios, explica con gran exactitud el modo de proceder duro a veces de Dios con los hombres. Hijo mío, dice, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Dios os trata como hijos, termina, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Sabéis que el término paideía significa, el término griego, significa a la vez educación, instrucción, corrección, castigo. Para la Escritura, lo que los hombres llamamos castigo de Dios es en realidad ejercicio privilegiado de la paternidad divina. Qué lejos está este modo de pensar del habitual hoy entre nosotros, donde cualquier castigo tiene un sentido negativo y es visto como una modalidad de la venganza o un instrumento para descargar nuestra ira. En el caso de Dios no es así. La razón profunda, el logos de la corrección divina, es bien distinto. Lo señala con precisión el libro del Apocalipsis. Yo a los que amo, los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. La reprensión, la corrección o castigo de Dios tiene su causa y razón de ser en el amor, no en la ira, no en el espíritu de venganza. A los que amo, dice Dios, los reprendo. A los que amo, los reprendo para su bien, para que se conviertan. Es lo que de otro modo dice el Evangelio al hablar de la vid y de los sarmientos. El labrador la poda, la castiga, la hiere, podríamos decir, para que dé fruto. Más fruto aún. La corrección es, pues, un signo del amor de Dios que mediante el castigo mueve a la conversión. Busca solo el bien del hombre. A través de las circunstancias actuales,
una cosa sabemos con certeza, que Dios nos llama a la conversión. Sería una lectura completamente inadecuada de esas circunstancias pensar que las víctimas son culpables de pecado y que quienes no padecen la pandemia son, por el contrario, inocentes. No es así. Que nuestra sociedad, no solo cada uno de nosotros, necesita una honda conversión a la que nos invitan las actuales circunstancias. Y esta verdad arroja un rayo de luz en la oscuridad de estos momentos. A San Julián, queridos hermanos, acudimos de nuevo para que nos alcance de Dios nuestro Señor la luz que ilumina el misterio del sufrimiento humano y para que, como patrono de nuestra diócesis, interceda por nosotros y nos libre del mal que nos amenaza. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre con la intercesión de San Julián. Por nuestra Iglesia de Cuenca, por nuestro obispo, sacerdotes, personas consagradas a Dios, por los seglares que trabajan apostólicamente, para que cada día seamos una Iglesia más viva, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los que rigen los destinos de nuestra provincia y cada uno de sus pueblos, para que no cesen en promover el auténtico bien y desarrollo integral de esta tierra, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los ancianos tan numerosos en la diócesis, por los enfermos, los que están solos, los niños, por todos aquellos que tuvieron que dejar su casa para ir a buscar trabajo a otras provincias, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que en cualquier lugar sigamos encontrando la caridad solícita que San Julián ofrecía siempre a todos, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos nosotros, que nos hemos reunido hoy junto al sepulcro de San Julián, para revivir nuestra devoción y espíritu de caridad, para que retornemos gozosos a nuestros hogares, dispuestos a trabajar en la nueva evangelización, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Acoge, Dios de bondad, las súplicas que te presentamos e infunde en nosotros el deseo de amarte sinceramente en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que presentamos en este santo altar, en la fiesta de San Julián, para que glorifiquen tu nombre y nos obtengan el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Julián, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Julián y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Alimentados con este sacramento, te suplicamos, Señor, que cuantos hemos celebrado gozosamente la solemnidad del obispo San Julián, alcancemos por su intercesión las riquezas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro reverendísimo padre José María Yanguasán, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, obispo de esta Santa Iglesia de Cuenca, en nombre del romano pontífice, va a dar la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que verdaderamente arrepentidos hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión.
Rogad a Dios por nuestro Santísimo Padre Francisco, por nuestro Obispo José María y por la Santa Madre Iglesia, y procurad vivir en la plena comunión de la Iglesia con santidad de vida. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Julián, patrón de nuestra comunidad diocesana, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Julián la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Julián nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Per intercessionem Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Enchidos de alegría, cantemos sin cesar. Gloria al Padre de Cuenca, lora San Julián. Gloria al Padre de Cuenca, lora San Julián. Lora San Julián. Enchidos de alegría, cantemos sin cesar. Alegría, cantemos sin cesar.